Vamos a tirar otra que me sobran. ¿Me explota la granada o qué? Coño, no tengo arma. Oy, oy, oy. No, 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 no. Ay, 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 que no tengo arma. No la puedo sacar. A ver, la pistola. Tampoco me deja sacar la pistola. Epa, compañeros. Sois unos retorcidos de cuidado y queréis ver a alguien perder un kit de 13 millones de rublos, pues habéis venido al canal adecuado. ¿Por qué hago esto? Pues por tres motivos. En primer lugar, tenía curiosidad por saber cómo se sentía el kit más caro posible de este juego. En segundo lugar, porque tengo ya bastantes armas guardadas, 20 millones en la money case y realmente nada que comprar. La granja de Bitcoin me genera 300.000 rublos cada 5 horas. O sea, puedo estar simplemente jugando con tranquilidad después de gastarme esta pasta y en 10 días vuelvo a estar con las mismas, así que ¿por qué no hacerlo? Y en tercer lugar, porque estos días me vuelvo a casa por Navidad, así que como voy a dejar la cuenta ahí tranquila sin hacer nada, pues he dicho, venga, vamos a salir por la puerta grande. Lo cual me sirve perfectamente para comentaros una cosa, los que sigáis el canal, que es que normalmente subo vídeos el domingo y el miércoles, pero como voy a tener que dejar vídeos preparados durante las fiestas, pues durante unas 2-3 semanas solo vais a tener vídeos los miércoles. O sea que sería como el 22, el 30 y luego el 6 o algo así más o menos. Seguiré respondiendo a vuestros comentarios y seguiré pendiente del Discord más o menos. Pero si queréis que haga un vídeo en concreto o algo así, pues va a tener que esperar hasta después de la fiesta. Y bueno, eso es todo, vamos al lío. Como podéis ver, el vídeo está dividido en dos partes. Una es la raid en sí y esta parte que es como introductoria, digamos, en las que os voy a contar las normas de este desafío, entre comillas, y cómo surge este desorbitado precio. Si solo quieres verte la partida, pues hazle clic ahí adelante y no hay problema, nadie te va a shamear. La lógica que he seguido para este desafío es comprar cosas, entre comillas, útiles. No meterle dinero por meterle dinero para que sea más caro. Entonces me compro 20 tarjetas rojas de Labs, me las meto todas en la mochila y valgo más que la Reserva Federal, no es plan. La idea que he tenido ha sido usar solo cosas que alguien podría usar en una partida. No voy a usar un arma secundaria principal, ¿sabes? O sea, voy a llevar, por ejemplo, un arma principal y luego una secundaria como una pistola, pero no voy a llevar un fusil, una pistola y otro fusil más y el segundo fusil con una térmica. Quiero decir, las miras térmicas estas del casco, la T7, no funcionan con miras, no atraviesan cristal, así que se ven opacas. Por lo que no voy a comprarme una mira térmica y tener que quitarme la térmica para usar la otra, o sea, eso es redundante. Tampoco voy a usar el precio para esta suma total del arma cuerpo a cuerpo, por ejemplo, porque no la puedo perder, ni de las cosas que tenga en el container. Solo las cosas que pueda perder en partida, es decir, la munición, los cargadores, las granadas, los medicamentos, es decir, las cosas que normalmente se usarían. Y también decir que no voy a abusar del flea market, del mercado de los jugadores. Hay ciertos artículos que se venden exorbitadamente caros por motivos de misiones o lo que sea y que no son para tanto, como algunas empuñaduras que son súper malas. Así que voy a respetar lo que se supone que legítimamente es más caro y voy a comprar eso, dejando esos sub y bajas irracionales del mercado de lado. Eso, más el precio de asegurarlo todo, daría el total de 13.850.000, como vais a ver justo ahora. Pero vaya, no estoy forzando la burra, o sea, es básicamente un kit usable, exagerado sí, pero no absurdo. He estado un buen rato mirando cuáles son los artículos más caros que me puedo poner. Vamos a hacerle un rundown a este equipamiento. El grueso del precio está en mi cabeza. La térmica en sí ya vale 10 millones, bueno, 10 millones y algo, pero lo redondeo a 10 millones. Y el casco en el que lo enrosco, que va a ser el Fast TMT. Sé que hay otros que son un pelín más caros, como el Exfil o quizá el Airframe, pero es que a este le puedes poner el protector facial del Trooper, que ya de por sí se vende por unos 120.000 pavos. Luego los auriculares se venden por 180.000, ya que solo son Founding Raid. Y el chaleco es el Sleek, todos los conocemos, se vende por unos 940.000. La mochila es el Sofá, la SSH no sé qué. Y el Rig es el LBT, que es el más caro que encontré, por unos 48.000 rublos. Luego el bigote, que vale 15.000, y las gafas redondas, 15.000 más, no se van a ver, pero qué importa. Y luego por último, la gente no lo sabe muy bien, pero le puedes instalar linternas y láseres a tu casco, como el Fast MT o el Tank Kek. Solo necesitas un riel que vale 57.000 pavos y luego pues un láser. Así que eso también se suma al precio. El tema del arma también es interesante. Estuve pensando en comprarme la más cara, en plan algo como un RSAS o algo así, pero rápidamente me di cuenta de que lo que realmente aumenta el precio son las modificaciones, no el arma en sí. Y la plataforma que más se puede modificar es sin duda las de la R15, es decir, el M4A1, el ADAR y la TX15. Y de estas tres, la más cara de serie sería la TX15, así que esa es la que acabé modificando. La hice completamente meta, con el Advanced Tube rojo, con la PSG1,
La empuñadura doblada, cargadores de 60, en fin, todo lo bueno. Más de 500.000. Eso le añadí 3 cargadores adicionales de 60 tiros, todos llenos hasta las trancas de 9.95, que fue tremendamente caro. Luego me gasté unos 230.000 pavos en granadas Bock 25, como un auténtico gamer, y luego decidí cogerme una secundaria. La más cara de todas es la Glock 17, no la 18, porque la 17 se puede, vamos, le puedes poner... la puedes convertir en una nave espacial. Además, como puede disparar las balas 7N31, que valen un ojo de la cara, pues el precio asciende todavía más. Y para acabar, solo quedarían un par de cosas. Serían los medicamentos, que serían los más caros, el Mule, el Propital, el ETG y el SJ6, que son muy útiles y valen como 100.000 en total. Y una botella de agua y un Iskra para comer y no deshidratarme, porque entre tanta droga y tanto correr y tanto peso, al final voy a acabar hecho trizas. Y ya estaría. Una vez con todo esto puesto encima, lo aseguramos por un precio de 100.000 pavos y el resultado sería de 13.850.000 rublos redondeado a lo bajo. Es descaradamente caro. Pues vamos a ello. He decidido jugar primero en Shoreline y luego ir a mapas, si sobrevivo, eso es, a mapas como Woods o quizás Reserva, ¿no? Son mapas en los que hay bastante bosque, hay bastante cobertura. Quiero decir, yo creo que la térmica beneficia un estilo de juego paciente y, entre comillas, sigiloso, digamos. O sea, la ventaja que dan, en esencia, es ver a gente sin que ellos te vean a ti. Entonces, si me meto ahí a hacer jaleo despejando el resort de Shoreline, ahí no hace falta una térmica para liquidarme. O sea, una MP5 con munición 7N31 y un láser me mete un spray y me deja en el suelo de una. O sea, no ganaría mucha ventaja. Así que voy a jugarlo como lo suelo jugar, que es buscar a gente desprevenida, darle dos toques, pivotar en torno a ellos y aprovechar la ventaja que me dan estas cosas. Ahí estamos. Vale, todo en orden. ¿Ves? Esto es lo que os digo de que las miras son opacas. Va a ser apagado, no quiero ir con linterna por ahí. Vale, y a darse. Una cosa que no tenía en mente es lo molesto que es jugar con estas cosas. O sea, no sé cómo lo veréis vosotros desde una pantalla de un móvil o de un PC. Pero yo que tengo la pantalla delante de la cara, este grano que hay, en plan este arroz que tengo aquí en pantalla, vibrando todo el rato, me está crujiendo los ojos, tío. Ahí veo a alguien. Un scab, ¿no? Vamos a hacer práctica de tiro. ¡Qué maravilla de munición! Ahí veo algo. No sé si es una escava, está al lado de la estación eléctrica. No, creo que es un barril de esos. Vale, estoy encontrando aquí un fallo con esta build, que es que me da gran ventaja en enfrentamientos a larga distancia, ¿no? A media larga distancia, porque puedo ver a todo el mundo desde casa al carajo a la derecha. El problema es que no tengo el rango como para acertarles tiros a esa distancia, entonces tengo que ver cómo compagino ambas cosas. Ahí hay otro. Sí, sí, ese tiene que ser player, ¿eh? Me ha devuelto disparo. Pues no me puede piquear sin que yo lo vea, así que debería aprovechar el arbusto. Quizá lo maté. No piquea ni hace nada, no se mueve. Que yo sería un escapa. Pues quizá lo tranqué. ¿Eso vino del resort? No vi nada. Estuvo cerca, ¿eh? ¿Será aquello el tío? Sí. Sí que es el tío. Vale. Joder, qué problemático. O sea, probablemente le habré pegado un par de tiros en la primera refriega, pero es que el tío
tiene mucho más precisión y mucho más alcance que yo con estas cosas, tío. Supongo que lo mejor será rodearle y cogerle desprevenido. Reposicionarse y cogerlo despistado de nuevo, porque si no... ¿Estáis listos para que me mate un scout? Vale. Espero que no se haya coscado de estos disparos el tío que... No te escondas, Timmy. Nadie. Están a granadazos en el resort, pero de verdad que no quiero entrar ahí con esto. Un problema de estas gafas es que obviamente te dan, pues, visión de rayos X como si fuese Terminator, ¿no? Pero es que me está eliminando mitad de la pantalla. O sea, si hay alguien a la derecha o a la izquierda de mí con unas gafas de visión nocturna de estas de Airsoft, que se venden por 30k en vez de 10 millones, en plan, perfectamente me ve. Y si tiene una ACO o una mira así de aumento, me destruye. O sea, no creas que tengo tanta ventaja por tener 10 millones de rublos en la cara. Pues a menos que fuera ese, yo creo que ahuecó el hada, ¿eh? Llevo rato mirando y no he visto... No he visto ninguna señal térmica. Bueno. Vale, creo que está muerto. Otro problema de esto es que resalta los cadáveres. Entonces, como no distingues las formas, ¿no? No sabes si está tirado o muerto o simplemente está agachado. Todo es una amenaza, tío. Aunque bueno, para lootear viene de lujo. Vamos a echar un ojo porque creo que este tío se piró ya. Tener un scout. Pues nada, sigamos. Pues está siendo una raid un poco muerta. Creo que voy a salirme y voy a repaquear y me voy a ir a reserva, que ahí fijo que hay disparos a casco porro. A eso me refiero. Los cristales de la estación meteorológica esta de arriba son opacos para mí, o sea, igual que la mira, podría haber alguien ahí detrás del cristal con la mira puesta encima de mi cabeza y yo no me enteraría. No puedo ver a través de los cristales, o sea, no vale 10 millones esta cosa. Bien, de hecho, me das a elegir entre estas cosas. O sea, si esto tuviese el mismo precio que el combo de unas gafas de visión nocturna y una ACO, y me dieras a elegir, me quedaba con las visiones nocturnas buenas y el ACO. O sea, esto no vale 10 millones ni para atrás. De acuerdo, pues a ver si hay más suerte en reserva, tío. No me neutralizan en el último segundo. Va, perfecto, coño, conociendo mi suerte. Oye, ya. Estoy jugando esta partida al día siguiente. O sea, del anterior que habréis visto. Y hoy por la noche soñé que era un scav en Interchange. Pero era un Interchange extraño. Me recordaba más bien un mapa de Battlefield. Y eso, soñé que iba con un scav y encontraba tirada por ahí una mochila como la que llevo. Y dentro tenía pues una thick case y... En plan, como si alguien hubiera cogido todo su inventario y lo hubiera tirado ahí para el que lo quisiera. Y me acuerdo que me sentía muy estresado, ¿sabes? Esta sensación de correr en sueños, pero no puedes correr, ¿no? En plan, como que te resbalan los pies o tienes las rodillas débiles, esa sensación. Pues igual con el scav hacia la salida. Y yo creo que es un memento mori, ¿eh? En plan, te lo juro que es lo que me va a pasar a mí cuando me sumento. O sea, es reserva. Aquí la gente va más equipada y si me coge Gluher me va a convertir en un takoyaki, colega. Uf, en fin. Está lloviendo por lo que suena, así que mejor para mí, tío. Vamos a despejar los spawns rapidito, antes de que ellos me despejen a mí. Oh. Agárrame esto, pibe. Yo creo que ese tío está fulminado. Lo voy a rushear un poco más. Vamos a tirar otra que me sobran. ¿Me explota la granada o qué? Coño, no tengo arma. Oy, oy, oy. No, 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 no. No, 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 no. Ay, 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 que no tengo arma.
No la puedo sacar. A ver, la pistola. Tampoco me deja sacar la pistola. ¿Qué clase de fallo es este, tío? Ay, ay, ay. Bueno, a ver si lo puedo lootear y cogerme su arma. ¿Me deja lootearlo tampoco? Joder. Mira, visión nocturna, un MPX. A ver, a ver. Se me ocurre ir a la torre e intentar algo. Hermano, no me ha pasado este bug en, te juro, 1000 horas de juego. Y me ocurre justo cuando me gasto 14 millones en un equipamiento. Es que... no me quiere ver arriba este juego, ¿eh? A ver... ¿me puedo quitar la mochila? Tampoco puedo. Oh, es uno de estos fallos en los que tienes que salir y volver a entrar, ¿verdad? Hace 1 millón que no lo hago, tío. Pero bueno, esperemos que aquí no me vean. ¡Qué mala pata, tío! ¡Venga ya! Ah. Bueno, espero que no venga nadie ahí, tío. No me jodas. No me jodas. No sé si así, ¿verdad? Tenía que darle Alt F4 y volver a entrar. Me cago en la madre que me parió 1000 veces en un solo día. No me digas que acabo de tirar 14 millones a la basura. Wow, como me aparezca el PMS pelado para volver a entrar y no me dé a reconectar, me voy a pegar un tiro en cada rodilla y luego voy a hacer el camino a Santiago arrastrándome, tío. Esto es como ver la final cuando jugabas de dos, tío. Me siento igual. He perdido 14 millones de rublos, tío. Acabo de perder 14 millones de rublos por idiota. Vale, mi gente, aún queda la leve, la ínfima, la minúscula posibilidad de que jugando con el SCAP me haya metido en la misma partida y pueda recuperar mi equipamiento. Pero es que eso es menos probable que te parta un rayo, tío. No me puedo creer que el sueño que tuve, en plan, realmente fuera un jodido memento mori, ¿eh? En plan, Dios mío. O sea, cuando me desperté por la mañana me quedé en plan, venga, no puede ser que haya soñado esto, ¿sabes? Y luego tal, me mate un SCAP o algo así. Pero es que es incluso más preciso aún, ¿sabes? Un SCAP realmente, que soy yo, puede ir hasta la torre en la que estoy y encontrarme el mejor equipamiento del juego y luego irme con esa sensación de que no puedo correr, igual que en el sueño. Es que es mágico. Bueno, espero ser yo ese SCAP, ¿sabes? No sé qué partida era... no sé cuál era el código de partida, tío. O sea, quizás otra, quizás la misma. Oh, no. El de la MPX no está ahí, no es la misma partida. No es la misma partida. Bueno, quizá hubo un desync de cuidado y el tío ni siquiera murió ahí. Lo que sí sé es que yo estoy muerto en esa torre. O sea, solo tengo que ver si está ahí mi cuerpo o es otra partida. Niquita nuestro que estás en los cielos, danos hoy nuestro loot de cada... No. Es otra partida. Pues nada, tío. 14 millones para la basura. Bueno, si me lo devuelven con el seguro, pues oye. Y si alguien lo encuentra, pues feliz Navidad, compañero. Y hasta ahí llega mi aventura con mi kit de casi 14 millones de rublos. 14 millones de rublos que sirvieron para matar a 5 SCAPs, un PMC bastante sudado que no conseguí lootear, y luego suicidarme en una torre por idiota y no saber darle al Alt F4. Supongo que esto os habrá eliminado el Gear Fear de segunda mano, o sea, terapia de choque. Si yo puedo perder 14 millones de rublos y sigo sin tener un brote psicótico, cualquiera puede jugar con buen equipamiento. Espero que os haya gustado este vídeo, digamos unas 100 veces más de lo que a mí me ha gustado grabarlo, porque la verdad es que tengo el corazón en un puño. Y nada, tendréis vídeos todos los miércoles durante las 3 próximas semanas, mientras estoy en casita con la family. Y recordad que si hasta entonces queréis jugar con alguien, podéis uniros a nuestra comunidad de Discord, en la que encontraréis todas las guías necesarias, todos los recursos que os hagan falta para jugar y gente que os cubra las espaldas. Así que ir ahí a ser un par de colegas y ya nos veremos a principios de enero. Y ya estaría. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que vuestras partidas sean prósperas.
más que las mías, por favor.